les cuento que compramos un sombrero y café, y Toño compró unas agujetas ahí en el mercado, o fuimos a caminar, y Keta compró unos delantales típicos, y eso es todo lo que compramos en Hilo Vasco. Ya vamos de salida, ahora vamos a ver si nos podemos dar una vuelta allá por el lago de Ilopango a grabar, a ver cómo está la situación por allá, y pues ya nos vemos en Ilopango en la próxima toma.